Y bienvenidos a Medias de Seda, sí señor. Este día estamos de Black and White. Y tenemos con nosotros un hombre, una invitadaza de lujo. Mira, yo te voy a presumir, tú vas a decir tu nombre, pero yo te voy a describir. Talentosísima, guapa, ha estado en el medio de la política de muchísimos años, y no es que me voy a atrever a decir que casi toda tu vida. Has hecho muchísimas cosas muy fregonas, no nada más para la mujer, pero ahorita yo me quiero enfocar en la mujer, sino en general has hecho cosas muy padres, pero en la mujer de verdad has hecho un impulso que yo creo que a todo el mundo nos va a resonar, y de en cuanto, para empezar te van a abrir y ya van a saber quién eres. Pero en cuanto escuchen tu nombre, pues obviamente se van a dar cuenta de que traes una trayectoria y traes este power de mujer que todas te envidiamos, ¿no? Así que bienvenida, preséntate, esta es tu casa. No, Carla, muchas gracias. qué padre estar aquí con ustedes, con puras mujeres guapas aquí en Black and White. ¡Ándale! Medias de seda. Medias de seda. Y muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Adriana Terrazas Corras, soy... de aquí de Juárez, que no les digo, soy política. Tú, danos tu puesto, porque tu puesto está como bastante grande para no presumirlo. No, pues soy diputada local y presidente del Congreso del Estado de Chihuahua. Por segunda vez. ¡Eso! ¡Sí! Oye, reelecta y por primera vez. Y por primera vez en la historia de Chihuahua, en la reelección en la presidencia del Congreso del Estado, y pues me tocó a mí. Oye, y es que qué padrísimo que ahorita tengamos a tanta mujer fregona en el poder, me encanta. Me encanta porque yo creo que es la primera vez en la historia que hay tanta mujer unida en estos puestos de hombres, ¿no? Que estamos acostumbrados que sean de hombre. Y dices, no, papá, ya estamos llegando con nuestro poder femenino a romper plazas. No queremos decir cuántos años tiene porque no queremos que empiecen a hacer sumas. No queremos decir sumas. Pero digamos que le ha tocado toda esta parte desde el inicio de la política, como eran tan cerrados con los puestos, los mejores puestos para las mujeres. Así y ahorita, es. ¿Cuáles son como los principales cambios que ha visto que diga, realmente sí se notó que avanzamos? No porque nos dijeron que podemos estar ahí presentes, que realmente han sido muy significativos. Pues fíjate, como lo decía Carla, ahorita por primera vez en la historia del estado de Chihuahua, yo creo que somos el único estado en toda la república que los tres poderes están gobernados por tres mujeres, el poder judicial, y el judicial, y aparte también el tribunal estatal y demás. Pero como tú lo mencionabas, ya yo vengo de la política hace bastantes años, donde para las mujeres era imposible que fueran diputadas, que no había equidad de género. Ahora la equidad de género ya es una ley. Me tocó contribuir para que esta ley se diera y pudiéramos las mujeres acceder a la política en igualdad de circunstancias que los hombres. ¿Cómo te tocó contribuir? A ver, platícanos alguna experiencia o algo que viviste. Pues fíjate que fui diputada federal cuando se hizo esta ley. Me tocó su aprobación para que hubiera equidad de género, no nada más en la Cámara de Diputados, sino también en todos los niveles de gobierno. Hemos ido avanzando, pero bien lo dijeron, yo vengo desde que las mujeres estaba prohibido y no estaba permitido accederlas. Nos daban los distritos que se perdían, nos daban las cosas que nadie iba a ganar. La minoría. Las pluris. Ni aspirarlas. No, ni pensarlo. Ni pensarlo, exactamente. Y ahorita yo soy pluri. Y presidente del Congreso del Estado. Pues, ¡qué padre! No, ahora sí está fregón. Y ahorita tú lo dices, por primera vez, pero esta primera vez, Adriana, sin duda, es por el buen trabajo que vienes desempeñando. O sea, nadie va a levantar la mano porque yo quiero reelegir a una persona si no ha venido desempeñando un excelente trabajo con calidad, con calidez, con mano firme, porque también hay que tener bastante criterio, bastante mano dura, claro, para poder ser. Exacto. De mano firme. Ya a mí me dijo, mira, hasta yo lo hice. ¡Ay, qué! Mira, se va recogiendo. Yo agaché la cabeza. Señora presidenta. Lo hago. No te culpo. Y no la has escuchado enojada. ¡Ah! Yo sí, ahí sí, desde el baño. Necesitas tener un carácter fuerte, claro, para llegar a donde has llegado, porque bueno, te ha tocado cada persona en el camino, ¿no? Pues tienes que aprender a defenderte. Anda. En un mundo de hombres tienes que aprender a defenderte, sí, y tienes que demostrar que tienes carácter, aunque por dentro seas de otra manera, pero ante la gente tienes que decir que tú puedes. O sea, claro, ándale. Y todos esos políticos que están de antes, o sea, que no se han estado transformando y que no se han querido meter a esta nueva ola,
con ellos siente que hay un poco de... como si juzgaran un poco más su trabajo. O rocecito. Todavía hay mucha misoginia, y más en la política, por supuesto que hay mucha misoginia. Yo he sido impugnada, incluso ahorita estoy impugnada por algunos compañeros, precisamente hombres, caballeros, que no permiten que una mujer... los haya sobrepasado, que no haya quedado un hombre en la presidencia. Todavía estamos batallando en este a estas alturas de la vida, en esta lucha. Todavía no aceptan, todavía te ven con recelo y no aceptan una instrucción o una indicación de una mujer. Ahorita que estás hablando de la misoginia, te tengo que preguntar, ¿tú qué crees? O porque yo, por ejemplo, ahora con la revista y ahora con los programas y todo esto, me doy cuenta que muchas veces parte de la misoginia la generamos nosotras mismas. Nosotras mismas, a lo mejor tú como mamá educas a un niño misógino, educas a un niño en donde el niño vea y aprenda y sepa que es normal que el hombre es el que lleva las riendas de la casa y él decide, y la niña, mija, usted levántele el plato a su hermanito, y ¿sabes? Entonces, esto lo hacemos culturalmente sin darnos cuenta desde la infancia, desde casa, ¿no? Como mamá educando a tus hijos. Yo creo que debemos de modificar precisamente la educación, y la educación indiscutiblemente viene desde casa. Sí, sí, sí. Oye, con eso nos vamos en un corte comercial rapidísimo porque ya empezó César a molestar. César, somos ya puras mujeres, papacito. Eres el único, así que no le cambié. Es nomás que te inventen un gritito. Nosotras somos Nadia César. Hola, soy Gloria Fierro. Si usted es nuevo en Medicare y ya recibió su tarjeta, pero no está satisfecho con su plan tendrá cambios drásticos o quisiera pagar muy poco o nada, hábleme. 915-999-7592. Nosotros somos locales. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo.
Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. ¿Tiene usted Medicare? El periodo de inscripción anual ha comenzado y termina este 7 de diciembre. Conozca los cambios que entrarán en Medicare para el próximo año. Y recuerde, ahora es el momento de encontrar, cambiar o renovar el plan de ventaja de Medicare de acuerdo a sus necesidades. No deje pasar este periodo y contacte hoy a Texas Medical Care Plans. Un agente especializado le ayudará a entender los beneficios que usted tiene derecho y obtener la cobertura que merece. En Texas Medical Care Plans, con Francisco Treviño. Y seguimos en Medias de Seda, sí señor. Oigan, y pues seguimos con este tema. Pues no vamos a decir que el tema es misógino, pero estamos empoderándonos las mujeres. Pero está y padre. Tenemos, claro, y tenemos con nosotros, de verdad, gracias por otra vez estar con nosotras, porque aparte de tu trayectoria, aparte de que te admiramos, aparte de que seguimos tu carrera, yo creo que como entre mujeres es bien importante el decir, oye, anda una fregona en el poder, entonces a lo mejor sí. Yo ando de este otro lado, pero hay una fregona en el poder, yo me hago para este lado, porque entre mujeres hay que echarnos la mano, ¿no? Hay que jalarnos, hay que apoyarnos y que se sienta eso, lo cual no sucede tanto con mujeres. Pues fíjate que yo creo que también eso ha cambiado, ¿eh? Antes decían que la anécdota, ¿no? Del cangrejo que está avanzando y que lo voy a jalar. Yo creo que las mujeres ahorita nos estamos apoyando bastante, por eso me da mucho gusto estar en un programa con mujeres tan destacadas como todas ustedes. Eso también, nosotras mismas creo que nos estamos apoyando y es parte también de la cultura y la educación que estamos viviendo ahora. Es que creo que al inicio todas lo veíamos como que era una carrera individual. Y cuando ya nos cayó el 20 de que es un bien común, creo que muchas empezamos a decir, ah, caray, no, pues mejor si te ayudo. Claro. Si nos conviene ayudarte, hasta por conveniencia, oye, pero vos lo haces. Pero lo haces. ¡Fuertes declaraciones, Chema! Dice Irasema. ¿Tú qué sí? Dice Chema que ella viene ahorita de hacer un trabajo de eso. Que por conveniencia. No es cierto. ¡No, qué responsabilidad le tocó ir limpiando el caminito para las nuevas mujeres, ¿no? De decir, mira, yo pude, ya les hice gracias a carácter fuerte, dice, yo pude, ya lo logré, te estoy mostrando el caminito de cómo lo tienes que hacer para que tú lo hagas. Sí, eso está súper padre, porque es muy motivador para las nuevas generaciones, decir, ah, ya hay un cambio, es en serio que hay un cambio. Sí. Ah, no, sí lo hay. Y Adriana, perdón, a mí también me gustaría que nos compartas la experiencia que has tenido en varios de los municipios de Chihuahua, que te ha tocado recorrer muchísimas distritos, municipios, todo el estado de Chihuahua. Y ahora, ya en la capital, también te hace tener otra visión un poquito más amplia. Vas a Casas Grandes, vas a Bachini, vas a varios municipios. Compártenos eso, porque también te debe haber cambiado y, pues sí, tener una más grande apertura de qué necesita Chihuahua, qué podemos hacer y cómo podemos hacer también que el país pues vaya cambiando, ¿no? Sí, pues fíjate que tenemos un estado, por eso le llaman estado grande, no solamente territorialmente, sino un estado muy pujante, con una sierra hermosa, con una capital también muy bonita, y necesitamos que a Juárez le vaya muy bien. Somos una tierra donde hay ganadería muy, muy productiva. No sabemos a veces los chihuahuenses lo que realmente tenemos nosotros en nuestras manos, en nuestro estado, en lo que tiene nuestra familia. Vamos, por supuesto, avanzando. Somos uno de los estados menos pobres del país, afortunadamente, y eso se debe precisamente a su gente trabajadora, a su gente que se esfuerza y todo el trabajo que se hace, por supuesto, entre los tres niveles de gobierno. Me encanta, sí. Oye, y luego aparte,
O sea, vamos, porque yo, ella, entramos a lo de la política y luego yo me salgo de la política, ¿no? Sí, porque si no se pone muy serio. No, y aparte a mí me interesa mucho saber, por ejemplo, tu familia, que no me estoy saliendo completamente de la política, pero cómo tu familia acepta o se involucra en este paso que tú hiciste por primera vez, la primera vez que lo empezaste a hacer, cómo dijo, bueno, ¿y esta loca qué? ¿Cómo se le ocurre? Y una mujer, y o sea, no, ¿cómo? ¿Cómo fue la reacción de ellos? No, fíjate que siempre he tenido el apoyo de mi familia, tengo 3 hijos, 3 nietas, y mis hijos desde muy pequeñitos andaban en las campañas, en los cruceros, andaban, incluso mi mamá, que ahorita tiene 88 años, todavía la última campaña todavía me acompañó a andar ahí. Qué padre. Haciendo. Ellos crecieron en la política, aprendieron a no tener mamá, aprendieron a ser creados de abuela, y bueno, esto está padrísimo, ¿no? Oye, porque, ¿y tú cómo empezaste? O sea, ¿por quién? Por mi abuela materna, que era política, en el Congreso del Estado. Yo crecí en el Congreso del Estado cuando yo estaba muy chiquita, y ella era contadora general del Congreso del Estado, entonces el juego en Chihuahua era precisamente el Congreso, y yo soñé de pequeñita que iba algún día a ser diputada, y también soñé que iba a ser presidente. ¡Ay, qué padre! ¡Ay! Oye, no me quieres andar soñando millonaria. ¡Ay, ay, ay! A ti que se te cumplen los sueños. Oye, sí. Ahí le digo. Me soñé ¿Y qué? Me soñé blanca. ¿Y qué más has soñado? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué más sueñas? Sí, ¿cómo te ves en el futuro? Mira, me veo, para mí la política es una vocación. Ay, presidenta municipal. No. O presidenta para arriba, sí, no. No, pues porque no quiero que se vaya de aquí, ¿para qué se nos ve de aquí? No, sí, que se vaya. No, bueno. Que se vaya a la grande. Vamos a la grande. Sí. Que traes la visión. Es la visión, sí, que sueño pues seguir ayudando a mi estado, a mi ciudad, a mi estado y, ¿por qué no, a mi país? Ay, ¿En qué año fue cuando te lanzaste como presidenta de aquí? En el 2018. Candidata a presidenta municipal. Si tú estuvieras ya como presidenta en la gran silla, ¿qué cambios harías? Híjole. Ay. Que no. Dice. Que no, la educación de nuestro país para empezar. Ajá. Sí, pero no estoy pensando todavía en aquella silla, estoy pensando en... Andamos en sí, otra, sí, más, sí. Más regionales. A ver, ¿en qué? Es que no les puedo decir tanto. Hablábamos del estado grande. País, la seguridad de nuestro país y nuestro estado es muy importante. Pero yo creo que a través de la educación puedes cambiarlo todo. Claro. A la educación te enfocarías, sería como lo primero. Definitivamente. Ay, qué padrísimo. Y bueno, y luego, ¿Cómo la mujer, o cómo te imaginas tú que la mujer se podría ver más involucrada ahorita, por ejemplo, si nosotros que no estamos en medio de la política, nosotros no tenemos nada que ver, cómo podemos empezar a hacer este caminito y a envolvernos en este caminito de a lo mejor seguir a una mujer o a lo mejor aprender los pasos, ¿sabes? Pero que no me gusta la política, yo no quiero nada que ver con la política, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería tu consejo para toda la gente que está en casita? De todas las edades, porque nos ven desde chavas muy jóvenes hasta señoras, no sé, ya que ya no trabajan y que dicen, no, tengo tanto tiempo libre. Entonces, a lo mejor no lo vea como tiempo libre y póngase a hacer esto. ¿Cómo qué le recomendarías? Mira, es que depende de dónde veas tú la política. La política existe en todos lados. Aquí en tu empresa, aquí claro, en esta empresa donde están todas ustedes, en esta, hay política, ¿no? En la política, en la familia también hay política. La política de partidos es otra que es distinto. ¿Qué les diría? Que tienes que tener esa vocación para servir, porque el que no entiende, y no es nada más un dicho, el que no entiende que la política es para servir, no sirve para, no sirve claro, para vivir, ¿no? Ajá. Entonces tienes que tener esa vocación, te tiene que gustar tu ciudad, tu gente, tu país, para que puedas ayudar y entender que es un escalón nada más, o una posición donde tú puedes ayudar a tu gente. Ahora que la reeligieron nuevamente para el puesto, ¿qué fue lo más importante que se logró en ese año y qué es lo que aspira que este año sí se cumpla? Una de las cosas importantes que empezamos ahí en el Congreso en esta 67ª legislatura es la reforma integral a la Constitución. Okay. La Constitución hace como 37 años aproximadamente no se reforma de manera integral. Uh-huh. Y bueno, los tiempos han cambiado en el Estado, los tiempos han cambiado bastante, y hay que adecuar la Constitución a la realidad de Chihuahua. Es un pendiente que dejamos del pasado año y que queremos sacar, por supuesto, este año. Okay. Esperemos que así sea. Pero bueno, cuéntame cómo te diviertes. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Yo sé que eres una persona chambeadora desde muy temprano hasta muy tarde. Sí tendrá tiempo libre. Ándale, sí tendrá. De vez
en cuando hay que hacer. Mira, yo te voy a decir algo, ¿eh? No le hemos topado las dos. ¡Ah! Así que sí tiene tiempo libre. Aquí vamos a la balconía. Bueno. Aquí está tiempo libre. Nos acabamos de ver el concierto de Karim León. Me gusta, sí me gusta divertirme, me gusta ir al restaurante con amigas, amigos, tomar la copa, escuchar música. No canto, pero me gusta cantar. Entonces, mis amistades, mis amigos, mis amigas, me gusta, me divierto. La charla, ¿verdad? Oye, y las charlas eternas. Aparte que yo creo que cuando trabajas en algo que te apasiona, digo, obviamente es trabajo porque es cansado y tienes que estar invirtiéndole, pero en realidad no lo ves tanto como, no manches, trabajo todo el día, porque en realidad estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Sí. Es que cuando me dicen que cuál es mi pasatiempo favorito, yo le digo que es trabajar, y yo digo, ajá, ¿no es cierto? Sí, claro. Pasatiempo favorito, yo me disfruto mucho cuando estoy trabajando. La verdad es lo que más me gusta hacer, pero sí, me divierto, los domingos esos sí son familiares, es mi día más sagrado. Te lo bloqueas. Ese es para mi familia. Uh-huh. ¿En algún momento ejerció sus puestos con culpabilidad por sus hijos? No, jamás. ¿Nunca tuvo como ese remordimiento de ay? No, porque me han apoyado hasta la fecha, ellos me siguen apoyando, ellos no me reprochan absolutamente nada. Y aparte son niños y una niña, bueno, ya son gentes de bien. Y si no fueran de bien, a lo mejor me arrepentiría. Pero están muy bien creados, entonces no tengo ningún remordimiento. Al contrario, gracias a mi trabajo pude sacarlos adelante. No, y gracias también desde que su familia la apoyó para contenerlos. Hay muchas mujeres que pues trabajamos y las guarderías, y realmente se hace muy difícil la labor de una mujer de poder destacarse a veces en unos trabajos, porque no estamos en igualdad de que el hombre pues se va y adiós, ya, si se enfermó o no se enfermó, pues ahí Dios lo bendiga, ¿verdad? Sí, claro. O sea, la mayoría, porque luego se me echan encima. La mayoría. Que se le van a echar a Chema. ¡Oh, qué con esa chavita! Vámonos a un corte comercial, no le cambien, nosotras somos Medias de Seda. Hola, soy Gloria Fierro. Si usted es nuevo en Medicare y ya recibió su tarjeta, pero no está satisfecho con su plan tendrá cambios drásticos o quisiera pagar muy poco o nada, hábleme. 915-999-7592. Nosotros somos locales. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa.
Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones, Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. ¿Tiene usted Medicare? El periodo de inscripción anual ha comenzado y termina este 7 de diciembre. Conozca los cambios que entrarán en Medicare para el próximo año. Y recuerde, ahora es el momento de encontrar, cambiar o renovar el plan de ventaja de Medicare de acuerdo a sus necesidades. No deje pasar este periodo y contacte hoy a Texas Medical Care Plans. Un agente especializado le ayudará a entender los beneficios que usted tiene derecho y obtener la cobertura que merece. En Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño. En medias de setup. Sí, señor. Chicas, de verdad, a mí me gustaría mucho que cada una de ustedes le hiciera, no sé, una pregunta, no de la política, okay, de lo personal, a una mujer con la experiencia política que tiene nuestra invitada, pero la pregunta no tiene que ser de la política. Piénsenla, vamos a empezar con ustedes, porque ustedes saben que Dalila copia. Dalila copia. Algo muy personal. Sí, algo así que hay que desubicarla poquito. Ay, muy personal. No desubicada, le voy a hacer una pregunta personal si tiene pareja. No. Está enamorada. Porque son cosas diferentes. Sí. Ay, era una pregunta. Ya fueron dos preguntas. La mía y la de ella. Ay, sí, cállate. No tengo pareja y no estoy enamorada. De la vida y del trabajo. Ah, no, sí, pero digo, he estado muy enamorada mucho tiempo y he tenido muchas veces varias parejas, pero ahorita estoy solterísima. Ok. Solterísima. Okay. A ver, Pau. Te quedó claro. Ay, una pregunta. Muy personal. Lista. Ahí, échale. Dale. ¿Cuál es su canción favorita de karaoke? Para cantar, karaoke, obviamente. Ay, sí, qué padre. Porque dijo que, que le gusta. Sí, híjole. Ay, así la que tú siempre dices, esto me gusta. Yo siempre pido una vez tu cuál. No. ¿Tú cuál, Carla? No, pues me gustan mucho las de. Pues que Rocío Dúrcal, que ¿ah, sí? Ay. Yo siempre pido una bien estúpida. ¿Cuál? De Gloria Trevi. Papá sin catsup. Es buena, es buena. Yo en todos los karaokes con eso abro plaza. Claro. Es buena. No sé cómo se va a convertir en un karaoke. Pongan pista. ¡Ay! ¡Pongan pista! A ver, Dalila, ¿ya tienes una? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo lidias con envidia de tener tanto poder? ¡Esa fue buena! Sí. La más extraordinaria pregunta que me han hecho. Bien, Dalila. Todos los días hay que lidiar con ello. Hay muchas envidias, muchas. Tienes que estar cuidando, rezando y hasta haciendo limpias si es necesario porque es muy pesado. Otra pregunta. Es muy pesado. Ya, señor. ¿Eres espiritual? Lo acabas de mencionar. Sí. ¿Te proteges de? Te protejo, sí. Sí, ya desarrollaste el olfato de decir, ay, esta me tiene envidia. Mentiras de que está contenta por mi logro. No, fíjate que no ando pensando, yo le dedico muy poquito tiempo a los demás gentes, okay, que en ese sentido. Okay. O sea, yo voy hacia enfrente y volteo muy poquito para atrás no volteo y para los lados muy poco. Yo voy, siempre me enfoco y lo que sienta la demás gente, pues es su problema, no es mío. Bueno, ¡eso! ¡Buen consejo! Pero también esto es gracias al equipo que traes, porque sí, o sea, tu equipo, sí, a lo mejor tú vas enfocada para enfrente y vas viendo, sí, pero tu equipo va quitándote lo que esto estorba, esto no, órale. Es un equipo muy trabajador. Eso está muy fregón. Estoy muy orgullosa de toda la gente que me ha acompañado, no de ahorita, sino de toda la vida. Es que yo te voy a comentar eso, bueno, les iba a platicar a ustedes, porque la última vez que platicamos, eso me compartías, que tu equipo ha estado contigo desde años, o sea, en realidad ya es tu familia. Prácticamente es mi familia. Entonces, sí, pues está increíble, sí, porque es una mirada y ya saben, le gusta, no le gusta, nos vamos, sí, nos quedamos. Uy, a ver, Paula, cuéntales, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Sí.
Es que el lenguaje corporal que maneja la maestra, de verdad, te deja, y te lo digo así, la maestra, porque ya es cuando uno entra en la diputada y ya sabes que hay que irnos ahí con pies de plomo, pero maneja un lenguaje corporal que una vez que la conoces, así pero, entiendes absolutamente todo. ¿Dónde trabajaron juntos? ¿Qué experiencia tienes o así? Pues porque suenas como muy familiar. Pues ya ven a qué me dedico. Digo, ha sido lo mismo, nada más que en el ámbito político. Me ha tocado hacer los cierres de campaña, me ha tocado ayudar en campañas de Adriana. Donde yo voy, oye, tengo prima, que nos presentarla. Tocó trabajar una. Sí, claro. Que tú me invitaste, de sí, hecho. Claro. Entonces, pues esa ha sido como que la manera en la que hemos trabajado. Y bueno, tuve también la fortuna de conocerla porque parte de su familia estuvimos involucradas en el modelaje. Entonces ha sido muy familiar nuestra relación de hace mucho tiempo. Y bueno, pues por fuera de la política. La conoces. Y la política. Así okay. Es. Y hemos This trabajado is... ahí. Así es. Y ahorita ya le echan la miradita así, hasta ahí ya te me quedas. Hasta ahí tu comentario. Dile. Con una miradita. O sea, me ha hecho un gesto, una cara. Yo ya también entiendo que me está faltando, sí, o ya me tengo que callar, o me está faltando presentarla, o me está faltando, o sea, cosas muy padres que eso también. Dices tú, qué padre, ¿no? Que puedas tener y conocer sí, entonces a una imagínate persona. Imagínate el equipo que traes tú de toda la vida, que ya te conoce todo. El doble que te conoce Paola. Sí. Dices, pues obviamente tú te puedes enfocar con toda la tranquilidad y te vas hasta enfrente. Y la gente que está a tu alrededor, pues se va quitando lo que no necesita. Mira, yo sumo, yo soy una gente que suma, nunca resta. Y como la pregunta que me hacías, la gente que te tiene envidia, pues son posiciones muy, muy duras donde la gente. No solamente envidia y otras cosas, entonces no me entretengo porque entonces no avanzaría. Claro. ¡Ay, qué bonito y eso! Es la única manera de llegar a donde estás, claro. Enfocada. Así es. En sí, el claro. Trabajo, ¿qué actitudes no toleran? No me entretengo. O sea, te me vas en este momento. Hijo, la gente floja. La gente es floja. Claro. Ay, sí. Ay, yo la lentitud no la puedo. No, ni floja ni lenta. No puedo. Floja ni lenta. Sí, sí no, pues sí, es que es como... Y todo ese equipo que tiene con usted tantos años, ¿qué cree que opine de usted cuando usted va a... ¡Mírala! ¿Qué cree que opinen de usted? ¿Qué bueno que ya se fue? Sí, ¿cree? Voy a descansar, yo creo. Sí, sí. ¿Cómo cree que la ve? ¿Le ha tocado ay, no, pues es que... No, pues a veces tú dices, me ven una mujer... Mira, ahí está, pa'lante, pa'lante. Me estiman, me explico. No, saben ellos que tengo un carácter fuerte, sí, no podemos negarlo, porque es público, ¿no? Pero ellos saben que siempre cuentan conmigo. Sí, ellos saben que siempre cuentan conmigo y que nos peleamos incluso, discutimos y al ratito ya somos otra vez... Oye, es que es irreal, o sea, ¿cómo no te vas a... ¿Cómo no va a haber pleitos o discusiones? Porque, pues, estamos hablando de una familia. De otro tipo de familia, pero es una familia. Todos somos una familia. Ajá, entonces en cualquier núcleo, ¿no? Yo creo que hay, bueno, es que yo no quiero esto, yo no opino esto, ¿no? Pero yo sí, bueno, no estamos de acuerdo, pero al ratito a lo mejor sí estamos de acuerdo en esta otra cosa. Claro. Y eso es lo pero padre, ¿no? Pero también soy buena onda, ¿eh? Sí. No, es muy buena. Y nos divertimos juntos todos. Así. A ver, que hagan caras y sí o sí, ¿no? Así como, así como trabajamos. Amiga, si estás secuestrada... Parpadea dos veces. ¿Qué les gusta tomar cuando se reúnen? A mí me gusta tomar whisky. 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 Sí. ¿No tienes bebida favorita? Yo también. ¿No? ¿No? ¿Con el whisky algún cóctel? No, no. No. Whisky no. Whisky con agüita natural, vinito. Oye, a mí me encanta porque a pesar de que pues estás súper ocupada todo el tiempo y que andas viajando para todos lados, siempre te das el tiempo de estar en Juárez. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta porque usted, voy a meter un gol, ni modo, y la que soporte. ¿Qué? Pero usted va todos los viernes a los Arcos y adivine quién está comiendo ahí. Entonces está muy padre porque dices, pero qué frego, porque entonces tu familia está aquí, tú eres de Juárez, no te olvidas de Ciudad Juárez, a pesar de los logros que tengas, a pesar de donde andes tú visitando o trabajando, de todas maneras aterrizas a tu hogar, ¿no? Que es pues Ciudad Juárez. Es mi compromiso, es Juárez. O sea, eso me encanta. Yo estoy por Juárez y por Juárez. Es decir, yo soy
luchando desde el Congreso del Estado en esta ocasión para que Juárez le vaya mejor. ¿Y tu familia vive en Juárez? ¿Toda tu familia? Aquí toda mi familia vive en Ciudad Juárez, yo vivo solita ahí en Chihuahua. Eso, para toda la gente que nos está escuchando, es bien importante, porque entonces no es parte de mi campaña política, no, es parte de decir, yo, o sea, soy de Juárez, vivo en Chihuahua porque estoy trabajando allá, mi familia, entonces estoy preocupada porque Juárez crezca y sea mejor porque mi familia vive aquí, entonces, no como a lo mejor otro tipo de políticos, que no vamos a entrar en detalles, pero, que dices, es que yo vivo en Europa, pero pues me estoy, voy a decir que yo amo a Juárez, pero yo vivo allá, entonces no es tu realidad, tu familia está aquí, por eso estás realmente preocupada porque Juárez esté bien, porque Juárez crezca, porque Juárez pues sea mejor de lo que somos, ¿no? Así es. Eso me encanta, ay, eso me encanta. Sí, bueno, y de las mismas preguntas que estábamos hablando ahorita, ¿qué prefieres, qué te gusta más? ¿El frío? ¡Ay, qué! Yo dije que... No, cuando... Yo me asusté mucho. ¡Ah! No, como decir, no sé. ¡Ay, sí, la yo! Playa, ¿qué? A la oliva. La nieve, el frío. Es lo tuyo. ¿Ves? Sí. ¿No? Es algo en la sierra, híjole. No. ¿En serio? ¿Qué crees? Si estoy en el calor, puedo disfrutar y si me toca el frío. Ay, no, yo no soporto el ¿sí? calor. Sí. Pero no, por ejemplo, bueno, así no. Y fuera de Chihuahua, ¿verdad? Que pues obviamente es nuestro estado. ¿Qué otro estado le gusta? Yucatán. Mucho? Yucatán. Mérida. Ok. ¿A alguno de esos lugares se iría a vivir si no estuviera en...? A Mérida. A Mérida. Ay, okay, es que el clima está de Eli. Sí. Con el clima de Mérida nos vamos a ir a un corte comercial. No le cambie, nosotras somos... Medias de seda. There's no heart beating inside your chest. Hola, soy Gloria Fierro. Si usted es nuevo en Medicare y ya recibió su tarjeta, pero no está satisfecho con su plan tendrá cambios drásticos o quisiera pagar muy poco o nada, hábleme. 915-999-7592. Nosotros somos locales. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa.
Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. ¿Tiene usted Medicare? El periodo de inscripción anual ha comenzado y termina este 7 de diciembre. Conozca los cambios que entrarán en Medicare para el próximo año. Y recuerde, ahora es el momento de encontrar, cambiar o renovar el plan de ventaja de Medicare de acuerdo a sus necesidades. No deje pasar este periodo y contacte hoy a Texas Medical Care Plans. Un agente especializado le ayudará a entender los beneficios que usted tiene derecho y obtener la cobertura que merece. En Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño. Oye, ¿qué opinas de esta nueva onda de jóvenes políticos? Ahorita está muy de moda que haya muchos políticos muy jóvenes y muchas chavas muy jóvenes políticas. Entonces, ¿qué opinas de? ¿Lo estás a favor? ¿No estás a favor? ¿Te gusta? ¿Qué onda? No, por supuesto que estoy a favor. Y yo lo único que les diré es que hay que prepararse. Claro. Hay que poner los pies en la tierra, porque cuando está uno muy joven, es muy fácil que te marees. Me pasó a mí en mi juventud, sí es fácil que te marees y que creas que puedes ya dominar el mundo, ¿no? Yo les diría que se preparen, que se puede, y que qué padre que están en la política y que pongan el ejemplo a muchísimos jóvenes más. Claro que creo en las mujeres y hombres jóvenes que están en la política, qué padre. Y es que si te pones a pensar de que estén jugando PlayStation a que se esté dedicando a algo de verdad que tú dices, aprende, estudie, ponle que... responsabilidad también. Oye, Ana, me encanta que tu voz está como modulada. ¿Has recibido como algún coaching, algo así en especial, algo que quieras transmitir y decir, se te da naturalito? Dice, nunca jamás, me habían dicho jamás. Jamás he recibido ningún curso ni de nada. Porque actualmente o sea, está mucho la moda. De la escuela, pero así de estar en un programa de televisión y tienes que hablar así, para mí tomarme fotografías es complicadísimo. ¿En serio? No me gusta ni aparte, no sé. Es que les vamos a presumir que va a ser nuestra porra. Entonces ahorita está anda, pero si echando ¿cómo? Tiros y demás. Pavo real. Acabamos de tener tu sesión de fotos. Así es. Y de verdad yo le quiero agradecer muchísimo porque les voy a contar. Ella vive en Chihuahua y nosotros estamos en Ciudad Juárez, como todos saben, en Ciudad Juárez y en El Paso, y desde allá se vino a su sesión de fotos y a estar con nosotros en el programa, lo cual me encanta. Y la razón por la que me dijiste sí, pues sí participo para lo del programa, se me hizo bien fregona porque dice, qué padre estar en un programa local de Juárez en donde estén chicas y estemos hablando de temas que a toda la comunidad le puedan importar. ¿Por qué? Porque queremos que te conozcan como mujer, como persona, porque ya te conocemos como política, pero como mujer y como persona yo creo que es bien importante porque se nos olvida esta parte, porque te vemos tan fuerte y te vemos tan, que decimos, no, pues es que es un sargento, no, no, eres una mujer, no. Pero digo, mucha gente que nada más la conoce políticamente. Por autoridad, como Iracema dice, bueno, impones, porque claro. Eso es algo muy importante, o sea, tu personalidad, es y fuerte. Las personas que llegan a no todavía tener el, hola, mucho gusto, tú impones, o sea, tu voz impone, o sea, es lo que te están preguntando. Sí, porque muchos, uno se imaginaría, yo que no te conozco, digo, no, pues a lo mejor traes una preparación en cuanto a eso, tu imagen, pero lo tienes natural, yo creo que tienes más más mérito. Sí, más mérito, o sea, que lo tienes natural. Porque actualmente, pues mucha gente que está entrando en la política sí se tiene que preparar. Sí, yo estoy a favor de que vayan a coaching. Porque si no saben hablar, o sea, es mejor que sí vayan, ¿verdad? O sea, que sí se preparen. Y tú lo traes naturalito esto. A mí me ha preparado la vida, los años, pues claro. La experiencia más que nada me ha preparado. Yo, no sé,
Nunca he tomado cursos, debería mejor tomarlos. No. ¿Y qué es lo que admiras tú de una persona? O sea, que digas tú, a mí me gusta. Esto me gusta. Sí, me gusta estar platicando con Carla, me gusta estar platicando con Laura, porque me inspira. ¿Qué te inspira a ti de un ser humano? Bueno, a mí me gusta mucho platicar con la gente que tiene plática de la que sea. Okay. Me gusta la gente alegre, que se divierte y que se ríe. Okay. Eso ya me hace una tarde agradable. Y de las personalidades, ¿qué me gusta en la persona? La lealtad. Ay, sí. Es el valor incalculable. No me gusta la gente hipócrita, no me gustan las Ay, qué bonito. Entonces está el programa. Ay, ¿qué? Mira la otra. Pero es bien importante. Tú te has de topar con gente bien hipócrita, o sea, gente que nada más quiere acercarse o demás. Relaciones que les viene también estar a tu lado. Pero me imagino que sabes distinguir y tú misma como bloquearte de ciertas. Aprendes. Sí, ¿verdad? ¿Cómo eres? O sea, ¿qué les dices? Se te hace un olfato, ¿no? Yo me dejo que crean que me están engañando. ¿Sí? ¿Verdad? Y es fabuloso. Y te hace divertir, porque claro que te divierte mucho, ese tipo. Pero bastante. Sí. No me creo todo lo que me dicen. Dicen que no hay que creerse ni todos los halagos, ni... Todos los insultos, no. Las críticas, ni todas las críticas. Oiga, hablando de redes sociales, ¿se involucra en las redes de la Ay, tele? Claro, le dicen, tiene un premio de TikTok casi. ¡Ay! ¿No has visto sus TikTok? No. ¿Qué? No, ahorita vamos a hacer uno. Tengo TikTok, sí. Instagram, tengo todas las redes sociales. ¿Pero le gustan? ¿Le gusta a usted involucrarse? ¿O la sí. La verdad, no. Ok. No me gusta involucrarme, lo que tengo que hacer, lo que pasa es que no tengo tiempo. Claro. O sea, no tengo tiempo, ya era muy noche, ya cuando llego a la casa de ustedes, me pongo a ver qué se publicó, novedades. Qué novedades. Sí, muchos de los mensajes los contesto yo, pero ya los contesto en la madrugada. Okay. Oye, y es que también eso les voy a presumir. Cuando la conozco y estamos platicando y así, empiezo a conocerla pues un poquito más y me dice, no, todos los mensajes de WhatsApp los contesto y todas las llamadas... Las contesto siempre, sea de quien sea. Y las regresa. Eso está padrísimo. Wow. Porque, pues, ¿cuántas veces un mortal común y corriente como nosotras decimos yo, ay, es fulanito de tal, ay, qué flojera, y no contestas? Entonces estás hablando con una persona con el puesto que tienes tú y que tú digas, yo contesto todas y regreso todas. Ella sí está ocupada. Ay, ¿qué? ¿Qué? Que nosotros nos ocupamos aquí. Pero es verdad, o sea, una persona de su calibre, claro, ¿verdad? Que se dé el tiempo de contestar. Yo creo que es educación. Nos vamos a tener que ir a un corte porque va a contestar un WhatsApp que le acaba de llegar. No le cambien casita, nosotras somos Medias de Seda. No heart beating inside your chest. Hola, soy Gloria Fierro. Si usted es nuevo en Medicare y ya recibió su tarjeta, pero no está satisfecho con su plan tendrá cambios drásticos o quisiera pagar muy poco o nada, hábleme. 915-999-7592. Nosotros somos locales. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle.
Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Y seguimos en Medias de Sedación. Oye, ¿te sabes tus redes sociales de mamá? No. Todos son igual. Todas. Okay, ahí para que la busque y empiece a ver sus TikToks y todo. La verdad estamos padre. Obviamente no se imagine usted TikToks de Adriana Terrazas bailando un TikTok, ¿verdad? O sea, estamos hablando. ¿Qué? ¿A poco? Yo me metí a estoquearte y yo no vi bailando, yo vi. Sí. Sí, hay historias. Pues que ¿cuál es el que más te gusta? De TikTok. Pues mira, los que me agarran de improvisada, porque realmente son improvisados, ¿eh? No están preparados y que te vas, usted se va a poner a hacer y va a hacer esto. Agarran en curva y de repente me doy cuenta que lo hicieron TikTok. Nosotras hemos tratado de hacer TikToks 20,000 veces y la verdad es que nos vemos entre una combinación de Maribel Guardia, ¿cómo se llama la otra? Victoria Rufo. La Tesorito. No, hombre. Erika Buenfil y yo sería toda menos la Maribel Guardia. O sea, no, me perdía la Maribel por su cuerpazo, pero las demás bailando, no, todas desubicadas. Así como la Victoria Rufo. Sí. Así que búsquela en redes sociales y sígala, porque pues la verdad está bien padre y aprende uno de tantas cosas, porque también pones mensajes. ¿Cómo se dice? ¿Actualidades? Sí. Política, actualizaciones, gracias. Actualizaciones. Entonces está muy padre porque pues ya uno como quiera lo va leyendo. ¿Y los malos mensajes también los lee? ¿Le importan? ¿Contesta? Cuando le ponen algo así medio... Sí, los leo. ¿No le importa? No contesto, no me engancho para pelearse a cerita, no, si conmigo la gente no puede. Okay. So... Lo que sí les digo a mis hijos es que no, ellos sí se enojan, digo, no lean. Claro. Ignórenlo, pues ustedes saben lo que tienen. A veces eso pasa, ¿verdad? Que la mamá, el esposo, o sea, los que están alrededor se enojan más. Sí, pues claro, sí, porque no la conocen y, oye, porque están diciendo eso de mi mamá. Digo, pues si tú sabes quién soy, entonces para que no te incomodes. Claro. Y las notas que inventan también, porque me imagino que le han llovido. Pero muchísimas. Antes me angustiaban al principio de mi carrera y aprendí que, pues que la gente, hay mucha gente mala. Sí, claro. Y que no tiene que, modificar mi manera de sentir y mi manera de pensar, entonces lo ignoro. Además también antes estaba yo creo que un poquito más complicado porque lanzaban a lo mejor el periodicazo y no había manera de réplica porque ándale. No está como ahorita que ahorita a lo mejor ya es un la derecho, gente, sí, o sea, no había una réplica y la gente se iba con la idea de la nota que leía. Ahorita ya puedes hacer réplica y luego también ya te puedes inconformar, ya hay también autoridades que te defienden por violencia de género, antes que ni existía la violencia claro. de género. Entonces ya ahorita ya hay autoridades que te ayudan y te permiten. Antes en las redes sociales podías poner absolutamente todo y la gente te podía injuriar, te podía insultar, te podía hacer cualquier cosa y pues ya te puedes quejar y pues ya te baja, ¿no? Y, claro. Y ahorita está más regulado. Más regulado. Y usted tan fácil como en TikTok graba su video contando su historia, su versión, si es que la quiere hacer, y se acabó. O sea, ahorita está la facilidad realmente sí, claro. de hacer la réplica. Sí.
claro. Dar tu verdad, ¿no? Ah, exacto. Oye, el programa se nos está terminando, pero no me gustaría despedirte sin que antes pues dieras, no sé, un mensajito, ¿no? Que pudieras decirnos a toda la gente de aquí a la frontera. Ya no nos vamos a ir hasta Chihuahua, perdón, Paola, ¿eh? Hasta Chihuahua, no. No, aquí en la frontera. Aquí en la frontera. Aquí quiero. Lo que tú quieras. A ver, cuéntanos, un mensajito. Pues, primeramente agradecerles esta oportunidad, la verdad es que me he divertido bastante. Es un programa muy padre, las felicito, ojalá que sigan muchos programas como estos, y decirles que pues yo soy Adriana Terrazas Porras, soy política, soy nacida aquí en Ciudad Juárez, y Juárez siempre va a contar con mi apoyo, siempre va a contar con mi lucha, por supuesto Chihuahua también, todo el estado, y que las puertas del Congreso del Estado están abiertas para todas ustedes y para todos los juarenses. Ay, qué padre. Ay. Muchísimas gracias. Y de verdad, muchísimas gracias a ti por todo el esfuerzo que hiciste. De verdad, sabemos la friega que es, porque también Paola viene desde Chihuahua a grabar Medias de Seda. Y de verdad, te los agradecemos. Y aparte de que vienes a grabar, que vienes a la revista, que vienes, sabemos que tú y todo tu equipo andan con la mejor disposición y con la sonrisa de oreja a oreja. Y de verdad, eso se los agradecemos a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Y pues yo creo que con eso nos vamos a despedir para que tú tengas tiempito de relajarte un ratito. Y allá en casita, pues usted chisme bien, métase a sus redes sociales, vivoree todo lo que quiera vivorear. A ver si baila. A ver si baila. A ver si nos hacemos un grabo, pues. A ver si nos hacemos uno, pues. Una vez. Sí, ahora sí ya nos vamos. En casita, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, nuevamente. Carla, muchas gracias. Y recuerde que nosotras somos, fuimos y seremos Medias de Seda. Adiós. Bye.